golazo hizo, por Dios. Lo quiere el Badajoz, pero ya nos dijeron que vale 30 palos, así que no. Gracias, Marcelo Hugo Tinelli. Es un honor para mí estar nada más ni nada menos que con Guillermo Barros Echeloto, que ayer hizo un gol extraordinario. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. La verdad que... Sí, perdón. Estamos grabando. Perdóname. Estamos acá en el... Sí. Hola. Sí, perdón, vení estamos a ver al veterinario porque traigo el perro que tiene pulgas. Pero acá no. Ay, veo que hay otro perro antes. Señor, no lo perdóneme. Primero y principal, estamos grabando. Sáquenle las pulgas a este y ya enseguida vuelvo. Primero y principal, es un ser humano. Segundo, no lo conoce. No lo conoce. El esquelorto, ¿no? Porque en el día de ayer hizo el mejor gol de la historia del fútbol argentino. Es verdad. A priori. Es verdad. ¿Con esta mano fue o con esta? Que la bajaste. Por eso que la bajó. No te quise la mano. Quería saber con cuál de las dos manos. Pero para eso estamos. La gente se pregunta, ¿fue con la mano? ¿No fue con la mano? ¿Cómo lo viste vos, poseedor de la mano? Ahora, me pega la mano cuando saltamos la cabeza. Estaba buscando Castellani, me dijeron. Para ir a jugar el Mundial de Japón, que le andaba faltando uno que saque. El árbitro entendió que no fue... Saltamos los dos a cabecear y la pelota me pega en la mano. ¿Dónde estaba el árbitro en aquel momento? Creo que estaba... Mirando la tribuna, que a Noemí Campbell, que fue a ver el partido. Y este de acá. Se la llevó prácticamente como si fuera un valero la pelota. La verdad, Guillermo Barros Echeloto. En un momento muy particular, el árbitro te amonesta. ¿Qué fue lo que pasó realmente allí? No, pateé la pelota contra el vidrio, contra el acrílico. ¿Qué te crees? Estabas en el barrio, ¿qué te crees? No se patea contra un vidrio. Claro. Aparte agresivo, caliente. El tema de Boca Juniors y Gimnasia, tu corazón en Gimnasia. ¿Quién querés que se haga campeón? No, en este momento, Boca. ¿Dudó? Una hora y media. En este momento. Oh. Bueno, pero sin ir más lejos, ayer lo podría haber errado el gol y sin embargo lo embocó. Se equivocó. La relación de Palermo y tuya mejoró. Está igual, aunque la cancha no se ve. ¿Eran pareja? Mal, como pareja. ¿Cómo pareja? Pareja de fútbol. Ah. Pero el señor está a punto de comprometerse. No con Palermo, sino con la novia. ¿Quién contesta? ¿Yo? ¿Vos? ¿Te voy a ahí está. Ahí tenés. La mano. La mano que no estás jugando al fútbol, ¿eh? En la vida dijiste que eras un tipo recatado. Adentro de la cancha no veo. Exactamente. Bueno, adentro de la cancha sos un diablito, la verdad. Basta, si por yo te favor, lo dije hoy, ¿no? Esto me está de sacando de quicio. Está hablando una Biblia, una enciclopedia del fútbol. Oh, bueno. Y usted está bien, y que fuera Julio Ricardo. Pero usted cuestiona todo. Se te vio en una faceta actoral realmente esplendorosa, en una marca como esplendorosa. Pepsi. ¿Qué le queda entonces a Vittorio Gasma? ¿Un halcón? Pero muy bien interpretó el papel. ¿Pero cómo lo interpretó? ¿Quién te la ¿Cómo querés? Te sentiste como actor? Esa es la pregunta. ¿Te sentiste cómodo como actor? Ah, no es como actor, es... Un curro. Un currito, ¿qué se te dice? Pero tiene un parlamento, tiene una interpretación. El no, pero que bueno para la ciencia ficción. Eso es lo que me gustó. Bueno, ¿por qué para ciencia ficción? ¿Quién se va a creer que Tremina esté caliente con este? ¡No! La tribu es desesperado. Y el otro, junta chapitas. Chapitas, burgo. Chapitas están ustedes. Si Marcelo Hugo Tinelli te convoca para el Badajoz, ¿estás libre en tu pase? Sí, perdido lamentablemente. Estamos con el Hércules. Un equipo con mucha fuerza, mucha garra. Perdón. Perdón. Si te llamara Marcelo, ¿irías al Badajoz? Sí, es un equipo muy grande de España. Y está más cerca de... No te hagas el canchero que está más cerca del Badajoz que de la selección de Bielsa. ¿O no? Bueno, Badajoz es un buen así equipo. Así la queda más coherente y pierde siempre directamente. Así va este y ya está. Bueno, mandale un beso muy grande a Marcelo Tinelli. Gracias por la nota. Bueno, un saludo a Marcelo y el gol del domingo con San Lorenzo. Otro fue para él. Ah, perfecto. Bueno, listo. Entonces yo le agradezco entonces la presencia y no sé cómo están haciendo con José María en esta oportunidad. Que se van para atrás. Es más loco. Todo el para papá. Bueno, bien. Buen tipo, buen jugador de fútbol. Muy buen tipo. La verdad, mucha suerte. Yo soy de estudiante, pero lo respeto porque juega muy bien el fútbol. Pero igual. ¡Anda! Pues le iba a mandar un saludo.